Hola amigos, jamás me hubiese imaginado que un canal de ajedrez eh, pudiese llegar a los 100.000 suscriptores. Lo hemos logrado, os lo agradezco enormemente. El mérito es todo vuestro, de verdad que estoy pletórico de felicidad. 100.000 suscriptores es una cifra tremenda si me encontrase ante... Vosotros 100.000 personas ahí seguramente me cagaría de, de miedo de, de la multitud. Porque yo, aunque no lo creáis, soy muy tímido. Mi pasión es hacer vídeos para YouTube. Realmente me apasiona muchísimo. Cuando tenga la plaquita de... Esta que manda YouTube del play de plata de los 100.000 suscriptores ya os la mostraré en el canal. Antes de todo, deciros que en la tienda vaya a tener... Eh, un vale de descuento para camisetas del 40% en agradecimiento para celebrar eh, los 100.000 suscriptores y sin nada más pues ya vamos a pasar a la partidilla del tablero real que es la que os gusta, ¿no? La partidilla ahí de cada día que no falte. ¡Pues nos vemos ahora mismo! Tras la muerte de Alekine, la FIDE asume la organización de los campeonatos mundiales de ajedrez y promueve en 1948 un gran torneo por el título mundial con sus propias reglas. El torneo reúne a los cinco ajedrecistas más fuertes de la época, entre los que se encuentran Mikhail Bobbini, Vasily Smilov, Paul Kere, Samuel Reseski y más Ewe. Este torneo tuvo una importancia trascendental en el mundo del ajedrez. El título de campeón del mundo dejaba de ser propiedad del campeón y la FIDE pasaba a organizar el ciclo de torneo del que habría de salir el retador del campeón del mundo. Vamos a ver hoy una partida de este torneo jugada entre Mijail Bobbini y Paul Keres. La partida es una defensa ninzo-india, la cual comenzó con D4. Caballo F6, respondió Paul Keres, que en esta ocasión llevaba las piezas negras, Mijail Bobbini llevaba las piezas blancas. Deciros que Mijail Bobbini, del cual empezamos esta serie, comenzó a ser conocido al derrotar al campeón mundial José Raúl Capablanca en una exhibición de partidas simultáneas celebrada durante un día de descanso del Torneo Internacional de Moscú en 1925. Y este jugador, Bobbini, a los 24 años, ya se encontraba en la élite mundial del ajedrez ganando los más importantes torneos de la época. También deciros que se proclamó seis veces campeón de la URSS y fue miembro del equipo soviético que ganó todas las Olimpiadas de ajedrez entre 1954 y 1964, así como los campeonatos de Europa de ajedrez de 1961 y 1965. También evidentemente ganó este torneo de 1948 el título mundial y también defendió su título en 1951, en 1954 ante David Brostein y Vasily Smyslov. También Bobini ganó este mundial de 1948 del cual es esta partida. Su estilo era, como ya sabéis, muy posicional, lo cual no quiere decir que no tuviera partidas las cuales ganó con ataques fulminantes y quizás sea uno de los mejores jugadores de todos los tiempos. Así que, dejándonos de rollos, esta partida continuó con C4, E6, caballo C3 y alfil B4, típico en la defensa Ninzo India. E3 en roque corto, aquí de Paul Keres. A3 preguntándole a este alfil que quiere, quiere hacer, capturó en C3, alfil por C3. Y B por C3. Aquí Bobbini había conseguido la pareja de alfiles a cambio de un peón doblado que luego se lo va a quitar de encima, como veremos en la partida. Torre E8 prosiguió Paul Keres y Bobbini desarrolló su caballo por E2 e5 y caballo g3 jugó Bobbini, d6 al file 2 ya estaba preparado para enrocar también a su rey, caballo bd7 y enroque corto, c5 atacando ya al centro de esos fortaleza de peones hace Paul Kere, f3 para reforzar el punto de, de e4 para que no entre el caballo y aquí Keres cambia su peón C por D4 y C por D4. Bobbini se quita el peón doblado de encima. Caballo B6, alfil B2. Y aquí Paul Keres cambia en D4, E por D4. Bobbini avanza su peón E4. Y aquí Keres ataca el peón C4 con alfil E6. Y el caballo de B6 lo están atacando dos piezas, lo defiende solo el alfil, torre C8 tiene que defenderlo con la torre y torre E7. Dama por D4 hizo Bobini aquí, recuperando su peón y atacando a la debilidad de E6. Aunque bien es cierto que está defendida por, defendido ese peón por la dama. Y también por rayo X vemos que si este caballo no estuviera, estarían amenazando un jaque mate en G7. Dama C7 hizo Paul Kere atacando a la debilidad de las blancas. La están atacando ahora con tres piezas. También la defienden con tres piezas. Y aquí lo que hizo Bobini es avanzar su peón. Y vemos que ahora después del C5, D por C5, torre por C5 y vemos cómo domina todas las, eh, las dos columnas que hay abiertas con su torre y con su dama. Están amenazando a la dama. Se fue a F4 y Bobbini la atacó con el alfil desde C1. Está apoyado por su torre. La tuvo que refugiar en B8 Paul Keres, la dama. Y aquí Bobbini hizo torre G5. Mirad qué buenísima jugada. Ahora lo que amenazan es, eh, si no hacen nada, vemos cómo el rey este está clavado. O sea que a la siguiente amenazan con capturar el caballo de F6. Y no se puede capturar la dama puesto que el rey está detrás. O sea que aquí ya empiezan los problemas de Paul Keres. Y hace caballo b d7 para defender a su otro caballo. Aquí estaba en una posición ya bastante bastante mala. Quizá entre lo malo hubiera sido mejor caballo e8 defendiendo a su peón, porque evidentemente cuando quitan el caballo la convergencia de dama y torre en g7 están amenazando un jaque mate. Por lo tanto con caballo e8 a defenderían ese punto pero bobbini tendría mucho ataque con caballo h4 volviendo a atacar a ese punto por lo tanto lo que hace aquí en esta posición es mover su caballo para defender a su otro caballo y aquí bobbini hace un sacrificio de torre buenísima jugada torre por g7 y se puede decir que las negras están perdidas Rey por G7 aceptó el sacrificio Paul Kere, pero después de caballo H5 Jaque, las negras movieron a G6, porque evidentemente este caballo. Evidentemente este caballo no se puede capturar porque está clavado el rey por la dama. Y si se van a cualquier casilla, tanto G8 como G7. Eh, F8 como H8, lo que sucede es que si Rey F8, por ejemplo, las vamos a ver todas, este caballo ya de entrada se queda sin defensor porque lo están atacando dos piezas como es Dama y el caballo y solo defendido por, por el caballo. O sea que tranquilamente estarían ganando materia con caballo por F6 y si caballo por F6, evidentemente Dama por F6 mirar que amenazan un jaque mate en H8. Por lo tanto... Aquí están perdidas. Lo mismo sucede o parecido si llevan su rey a g8, caballo por f6, caballo por f6 y dama por f6 y ahora en este caso estarían atacando también a la torre que si se va con alfil f2, perdón b2, tendrían ya estarían amenazando también jaque mate en g2 con brutal ventaja. Por lo tanto Tampoco sirve y si rey en esta posición, rey h8, pues viene igualmente caballo por f6 ganando el caballo y después de caballo por f6, dama por f6, jaque, rey g8 y alfil b2 otra vez y amenazan el mismo tipo de mate, además que han ganado material. Por lo tanto, en esta posición lo que hace Paul Keres es llevar su rey a g6, que aún es peor la decisión que toma. Porque mirar, perdón, las fichas estaban así, el alfil estaba aquí. Como estaba comentando, llevó su rey a G6, pero después de Dama E3, Paul Keres se rindió, puesto que mirar esa batería de Dama y alfil que amenaza con infiltrarse en G5 con un jaque mate. Y no hay manera de, de defender eso, o sea, lo único que pueden hacer, evidentemente, para atrás ya no pueden ir porque la tiene la casilla de G7 controlada del caballo. Esta por el peón, esta por la dama y esta por la dama, o sea que el rey está atrapado y aunque capturen el caballo, pues dama G5 jaque mate con patata frita, atún y tomate. Espero que os haya gustado esta partida de estos dos grandes jugadores como son Mijail Bobbini y Paul Keres. Si ha sido así darle me gusta, dejar un comentario y suscribiros si pasáis por aquí y no lo estáis y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo para todos amigos.